Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar. Compartimos con ustedes un repaso de los títulos más importantes para este día en Catamarca. Los subsidios de la política. Hoy el gobierno. El gobierno y el Congreso de la Nación giran por año millones y millones de pesos a organizaciones sin fines de lucro. Muchos de estos fondos tienen un destino cierto de asistencia social, pero otros esconden serias irregularidades, desde entidades truchas a cajas para alimentar a la política y a los políticos. Hay inseguridad y remises truchos. Desde la Asociación de Autos de Alquiler, Ricardo Barrientos manifestó que la labor de los choferes se ve permanentemente complicada por el mal estado de las calles y la mala iluminación, que atentan contra la seguridad de los trabajadores que últimamente han visto sus vidas en peligro. Además, denunció que existen circulando por la ciudad autos particulares que cumplen funciones de coches de alquiler, pero sin ningún tipo de control. Importante movimiento de personas y motos por la Virgen. Desde Relaciones Institucionales de la Policía, Roberto Castro hizo un balance positivo de la labor policial en materia de seguridad durante la procesión de la Virgen. El comisario informó que desde el viernes hasta ayer, más de 60.000 personas accedieron a la provincia, más del 60% por la cuesta del Portezuelo. Además, indicó que este año hubo un récord de ingreso de motocicletas. Solo en horas de la mañana de ayer, 800 entraron a la provincia.